Pues la verdad es que sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, ¿no? Donde teníamos que ponernos el mono de trabajo y yo creo que el equipo ha estado bastante bien, ¿no? Donde hemos competido todos balones aéreos y todas las disputas y bueno, ahí hay que estar contento porque sacamos un buen resultado positivo. Deja ya prácticamente de cara, ¿no? También la eliminatoria para la vuelta, aunque el fútbol puede pasar. Sí, como yo te dije, ¿no? Sí que es verdad que nos llevamos un buen resultado, pero quedan 90 minutos, que van a ser muy, muy difícil y tenemos que salir a ganar el partido como hemos salido hoy. Y nada, intentar de estar lo más concentrado posible y siendo nosotros y intentar de llevarnos el partido allí también de vuelta. Sentido personalmente, todo sumando saga ahí con Hugo, porque la verdad que ha tenido situaciones en las que se ha mostrado bastante sólido. Bueno, la verdad que sabemos que Abraham, el delantero de ellos, bueno, Abraham y Sara, creo que eran dos delanteros de mucha disputa, de mucho centro, que ellos iban bien al remate. Y bueno, yo creo que tanto Hugo como yo, como toda la defensa, hemos estado bastante bien, ¿no? Yo creo que hemos hecho un partido muy completo defensivamente. A lo mejor no ha sido el típico partido donde nosotros estamos acostumbrados a hacer un poco más el juego de toque, pero bueno, ha tocado adaptarnos a este juego y creo que el equipo lo ha hecho perfectamente. ¿Y por último qué se le dice a esa afición, que una vez más lo ha dejado solo así? Bueno, la afición lleva todo el año, ¿no? Cuando las cosas van mal son los primeros, cuando las cosas van bien han venido hoy no sé cuántos, han venido por lo menos 500 y nos han llevado en volanda. Los momentos difíciles han estado apretando y ellos son vamos, son lo más importante que tiene el club.